Hola, disfrutones. Hola. En esta escapada venimos a ver una belleza súper efímera, que es la de los melocotoneros en flor. Estamos en Cieza, en la región de Murcia. Apenas 15 días al año, los campos que veis detrás de nosotros, que son verdes, se convierten en rosas increíbles. Es la famosa floración. Ahora, lo que veis detrás de nosotros son unas pequeñas manchas rositas, porque es que, claro, este año se ha adelantado y hemos venido un pelín tarde. Tenéis que informaros antes de venir para ver cómo va cada año. Claro, dependiendo del invierno, en este caso ha sido un invierno muy corto y muy seco, ha hecho que la floración haya sido prácticamente en febrero. Pero eso no quita que sea espectacular de bonito. El valle que tenéis detrás de nosotros es el Valle de Ricotes, digamos, el centro neurálgico si queréis visitar esta zona. Disfrutones, nos hemos apuntado a una visita guiada porque nosotros, como somos de ciudad, pues no sabemos reconocer qué árbol es cuál. Hemos venido con una empresa de aquí de Cieza que lo organiza todo. Os dejamos en la caja de descripción un enlace para que os informéis de esta empresa. Son súper majos. ¿Por qué esta zona es tan importante para la floración? Pues porque esta región de Cieza es de las mayores productoras de frutos con hueso en el mundo. Los árboles que tienen la flor de un rosa más intenso no son melocotoneros, son paraguayos. Los melocotoneros son rosa palo, aunque también de ese color pueden ser los ciruelos. Y si veis árboles que tienen la flor blanca, son albaricoqueros. El cultivo de los melocotoneros es súper antiguo, de hecho se hace desde la época de Mesopotamia. Lo que se lleva y lo que da más beneficios es sobre todo la recolección de la fruta temprana. Eso quiere decir también que la floración es cada vez un poquito antes. ¿Y por qué es así? Pues porque gran parte de la producción se exporta a Asia, donde les gusta el fruto más pequeñito y sobre todo más agrio. La pena es que, por ejemplo, esos melocotones de toda la vida, grandes, dulces, preciosísimos, que era la variedad Maruja, pues ya es prácticamente imposible de encontrarlos. Mirad, estos son pequeños melocotoncitos que están creciendo. Estos árboles están en verde porque ya lo que han hecho es perder la flor rosa que tanto les caracteriza. Después de disfrutar de los campos de los frutales, hemos venido a Ojos, un pueblo muy bonito que está en la ribera del río Segura, que es el que podéis ver aquí detrás, que baja con mucha agua y está precioso. Y además hemos venido aquí porque nos lo ha recomendado nuestro embajador Antonio, un restaurante que ahora mismo os vamos a enseñar, el Jardín de Ojos. La visita a los árboles frutales podéis hacerla con vuestro vehículo de forma independiente. ¿Veis? Aquí tenéis el mapa. Aún así, en el post os vamos a dar un PDF en el que os lo podéis descargar. Otro milagro de la naturaleza, de todas formas, recordad que son los campos de lavanda, que os dejamos aquí el enlace por si no habéis visto el vídeo, que lo echéis un vistazo para ir el año que viene. ¿Qué haces? Pues hacerle una foto a las marineras, que son muy típicas de aquí de Murcia y son un pan con ensaladilla por encima y anchoa. Están buenísimas, a mí me encantan. Teníamos que cerrar esta comida probando los melocotones. Este es un postre en el que hacen el melocotón a la brasa con helado de vainilla por encima. Una cosa chula que podéis hacer en Cieza es recorrer su paseo ribereño al lado de las aguas del río Segura.
Estamos ahora en el balcón del muro, un mirador asentado sobre las ruinas de la antigua muralla y desde donde podéis apreciar toda la belleza de la Vega del Segura. Aquí enfrente nuestro tenemos la ermita de San Bartolomé, que ahora Sandra os contará un montón de cosas curiosas. Antiguamente, antes de las cosechas, el cura salía de la ermita y aquí en este mirador hacía un conjugatorio. Bendecía las cosechas que había en el valle para que tuvieran un buen año. La ermita de San Bartolomé es un punto histórico muy importante para Cieza. En 1477 estaban todos los vecinos en misa dentro de la ermita. Esta vecina de Cieza, que era muda, se dice que sobró un milagro porque fue la que entró corriendo en la ermita y gritó a los vecinos: ¡Moros vienen! Y fue la que les pudo alertar de que venían las tropas nazaríes para invadir Cieza. Aún así, no sirvió de mucho porque es verdad que entraron, incendiaron la ciudad y mataron pues a un gran número de los pobres vecinos. Y por eso desde entonces en el escudo de Cieza está escrito el lema de por pasar la puente nos dieron muerte. La calle Buitrago tiene unas casas de colores súper bonitas y de hecho nos recuerdan a uno de los pueblos murcianos que más nos gusta, que es Cejín. Aquí os dejamos el vídeo que grabamos cuando estuvimos allí. Es uno de nuestros pueblos preferidos y no descansaremos hasta que algún día sea uno de los pueblos más bonitos de España. Hemos entrado en esta confitería para comprar una cosa muy típica, sobre todo de Semana Santa aquí en Cieza, que es el bollo de pan dormido, una especie de suizo, y se llama así porque la masa se deja reposar durante toda la noche para hacer la preparación del bollo al día siguiente. Estamos en el Museo Sillasa y hemos entrado porque desde aquí os queremos contar sobre dos visitas que son absolutamente obligatorias. Eso sí, tened en cuenta que las dos son con visitas concertadas. Una de esas visitas es Medina Sillasa. Son los restos de un poblado musulmán del siglo XI. Es el yacimiento arqueológico con mejores decoraciones islámicas de toda Europa. Una de las cosas más chulas que tiene este museo es que tiene dos de las casas de Sillasa reconstruidas en su tamaño original. ¡Vamos! Al castillo o la Alcazaba. Mirad, está justo encima de la montaña, como todos los buenos castillos. Allí. ¿Veis qué chulo? Es un taller de prehistoria para niños. Así que si venís en familia, tenedlo en cuenta. Toda esta zona también es muy importante en cuanto a restos arqueológicos de pinturas rupestres. No os debéis perder la Cueva de la Serreta. Esa es otra de las visitas obligadas. No solo tiene pinturas rupestres, sino que tiene la única casa romana en cueva en toda la península. Disfrutones, nosotros hemos elegido quedarnos en la Casa de la Campana, que es un alojamiento rural preciosísimo que está en las afueras de Cieza. Mira qué bonita. ¿Te gusta? Está decorada así con mucho gusto. Mira. Hola. ¡Ay! ¡Ay, tenemos una terrazuca! Bueno, disfrutones, pues nos despedimos de esta escapada en la que hemos disfrutado de la maravilla de la floración de los árboles frutales aquí en Cieza. Planificaros también para venir un día más a hacer las excursiones imprescindibles, la Cueva de la Serreta y el asentamiento musulmán de Medina Sidaya. Si solo nos conocéis por YouTube, informaos que también tenemos página en Facebook, Twitter e Instagram. Durante toda la semana, cada día subimos fotos, vídeos más cortos, cosas que no habéis visto en el vídeo. Muchas gracias a Antonio, a nuestro embajador, que os dejaremos también en la caja de descripción su contacto por si queréis hacer la excursión de la floración o por si queréis que, oye, que os aconseje restaurantes. Él lo sabe todo de esta zona.
No olvidéis darle al botoncito de aquí abajo de suscribirse, que nos viene bien a nosotros para tener así más seguidores y ver que lo que hacemos os gusta, y a vosotros porque así semanalmente os iremos mandando un mail con las ideas de dónde estamos yendo, ¿vale? Os esperamos la semana que viene en un nuevo vídeo de Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! ¡Adiós!